explosión de Beirut que ha destrozado gran parte de la capital, en la que pues bueno, hay muchísimas necesidades a nivel de apoyo a retirada de escombros, a rehabilitación de casas, a distribución de ayuda alimentaria y no alimentaria, apoyo psicológico. Creo que es una población que está absolutamente traumatizada. Las organizaciones internacionales estamos apoyando lo mejor que podemos a esta población que necesita ayuda no solo en el corto plazo, sino también en el medio plazo.